Joder, ya estoy, perdón, a ver, bueno, lo estoy jugando un poco, vale, eh, y no me terminaba de convencer sobre todo el, el manejo de, del juego, ¿no? Los controles, las cosas, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me entraba, no me entraba Oye, ¿qué pasa hoy? Vaya día llevo raro, de hecho, eh, he dejado de jugar esta mañana el Elden porque no tiraba el asunto de... Porque no. Porque se me bugueaba entrando en un boss. Eh, el boss este de. Una fortaleza que no está muy lejos. Que te dispara flechitas. Y. Te dispara. En plan, dos flechitas te hace pim pim. Y luego te mete con un lanzo, ¿no? Tampoco le podía hacer mucho porque se me bugueaba al entrar. Y se me craseaba el juego. En fin. Que antes de dejar el juego, eh, he dicho... Y si pruebo a cambiar de personaje. Porque lo que me estaba resultando un poco feo era que se me hacía muy... Muy... Uf, como muy... No sé cuál es la palabra. Muy... Ortopédico, ¿no? El movimiento. Y he planteado, antes de pensar que era culpa del juego, pensar que era culpa de la clase, ¿vale? Me piqué héroe. Me, me piqué héroe. Que parece ser que es una clase que pega duro. Pero pega... Pero pega lento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo soy una persona malísima. Y está muy bien que pegue duro, pero pegue lento. Pero como yo no doy los golpes... Se me hacía muy molesto, ¿vale? Porque sí, muy bonito el, el pedazo de hachazo que le metía. Pero luego... Eh... Si no lo doy, pues, pues, pues no tiene gracia, ¿no? Y me he puesto a guerrero. Me ha recomendado a un amigo. Eh... Entre, me, me ha dicho entre... Oye, tío, ¿qué cojones? Puta madre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Me vas a dejar jugar hoy? ¿Cuánto llevamos? Aquí 10 minutos llevamos para que otra partida, perdona. Vale, perfecto. Jolidocha No hay robots para la muerte, así que yo creo que Jolidocha, bastante bien. Eh. Pero bueno, eso. Que la clase importa al principio. Bueno, pero eso. Me, me resultaba muy. ¿Cuál es la palabra que he dicho? Que es la que está muy ortopédico, muy esto, muy. Me ha gustado más, me ha gustado más con el nuevo. Le, le daré otra prueba. Si no se me clasea el juego, ¿vale? Muy tosco, muy sí. Sí, sí, sí tal Clamox y Davis, no quiero hacer comentarios al respecto de ese tema. Porque lo estaba hablando antes. Eh... Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves. Me hago una comparativa con Luka Doncic, 3-0 ganando. Siguiente partido que juegan, pierden. Si les hacen la primera remontada de la historia de la NBA. Después de ir 3-0 ganando. Por culpa de haberme comparado con Luka Doncic, me voy a sentir hasta mal, ¿eh? o sea... <laughs> <laughs> Me ha sentido hasta mal, ¿eh, gente. ¿Mi hermano en la partida? no. no. Ah, pues sí. Snipping, eh. Ya, yeah, y Buen inicio, la verdad. Durete. Because hell is forever? El tema de los hechizos de coste 1. Vamos a ver, por cierto, primero qué razas hay. Dragones, bestias, murlocks, demonios, no muertos. Ok. Joder, y empezamos perdiendo. Esto es un punto drama. No os hacéis una idea, eh. Pero bueno. Clamos de verdad. Que me pilléis todos. Que me la puto pela, tío. Que me la pela, que me voy a ir a jugar a NA. <laughs> que no quiero la presión del number one, amigos. No la quiero. Joder, y mi hermano con el 4-5 quedándose en el 1, tío. Madre mía, de verdad. Qué pereza jugar hoy, eh. Qué pereza, tío. Vale, hay un hechizo que sirve. Los demás son basura, pero hay que hacerlo. Basura. Ay. Joder, qué mal. Bueno, venga, va. No quiero esta partida, tío. Vaya incomodidad de partida. Vaya inicio. Vaya desastre. Bueno. Allá vamos. Empate. Polla. Creo que debería haber subido, pero no estoy con la vida que tengo como para empezar a comer un daño ahí abusivo. Creo que no es correcto. Necesito hechizos útiles. ¡Pole! Eso es un hechizo útil, definitivamente. Muy útil. En fin, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Because hell is forever, whether you like it... Vamos a meter it down. Y eso, que, hombre, que estaría... estaría... Pero bueno, yo creo que le seguiré dando, eh. Al Elden. No me ha disgustado tanto con la nueva clase esta de Guerrero. Tengo un problema. A ver si tengo aquí... Lo tengo aquí, ¿no? Tengo un problema y es que tengo los dedos muy gordos, ¿vale? Y. Cuando intento. Bueno, cuando le doy al. al ratoncito al. Joder, al. ¿Cómo se llama? Creo que viene siendo el cacharro este. De. Las crucetas, ¿no? Le meto el, al, al centro. Y me cambio el arma, me quito la espada, me pongo el escudo, me quito las pociones, invoco un lobo y es como colega. Pero que soy gilipollas, pues, pues es un poco el tema. Vale, creo que subiremos, eh. No me hace mucha ilusión, pero. Lo que hay. Platanito. Vale. Tenemos un rol y un poder de héroe. El turno que viene sí o sí debes estabilizar. Si no estás en problemas, tienes una ficha fuerte, yo creo que... No debería ser suficiente para competirle en una 3 en 3. Para nada, esta mesa. Pero bueno, depende un poco de la de lo que haya hecho este tipo. Y eso. Que. Uy, ¿qué tengo el... He descubierto, por cierto, que en el móvil. Hay un emote que es una carita haciendo así giros y haciendo así, que es como un sentir o un, ¿sabéis? <coughs> el tema es que en el ordenador, en vez de aparecer la careta con los giros así, aparece con dos flechas de los lados. Es un poco extraño. De hecho, a ver, voy a soltar aquí un facto a favor de. Ha subido el De Davis, y es que ya te pidió perdón durante el stream, eh. Clamox. Que lo estuve viendo. Te pidió perdón durante el stream, eh. Vamos a ver esto. Vale, muy interesante. ¿Para dónde vamos con esto? Es interesante. No puedo subir, hermano, lo siento. I'm sorry. No puedo subir. Voy demasiado débil. Si no fuera tan mal. Es pues que no tengo nada, eh. Bestias. Buenas cositas, ¿qué tal? No está mal. Hay un montón que no juego demonios de tienda pero el juego nos lo ha dado, ¿no? El juego nos lo ha dado, así que hay, que hay que darle un poquito. De caña. Va muy fuerte, mi hermano. Hostia, hemos comido basura, no me había fijado. Qué desastre. Buen entrada ese. Joder, va como un demonio, chaval. Qué locura. Y qué paz qué desastre. Ay, qué partida más mala. Eh, Pillo Oscuro, muchas gracias por el follow. Qué partida más fea, fea, eh. Jopelines, tío. Qué verdadera pena esta partida, tío. Bueno, esto es bueno, a ver qué tal. ¡Qué bueno esto! Vale, eh. Muy bueno. Vale, podemos intentar jugar demonios esta partida. Lo malo que hay Murlocs y son un poco molestos, pero tenemos un buen setup de demonios, ¿no? Lo he pensado, pero con esto prefería como que llega un poco tarde en ¿no? el turno que viene, prefería rolear por los demonios fuertes de esto y que esto sea simplemente un apoyo, ¿sabéis? Vaya Lorenzo. Mira, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Tú qué tal, cosito, perro? ¿Cómo andas? Voy más a por Chicho. Creo que es más estable Chicho teniendo estos dos tipos aquí, pero claro, habrá que ver. Es que sí, no sé. Igual era correcto, Rilak, ¿eh? Pero. Como que hay pocas cosas más, ¿no? esta partida para jugar Rilak. Por no decir que no hay nada más. Tenemos poquita vida, pero bueno, no vamos débiles, débiles, ¿no? Contra bestias o dragones bien bufados podemos tener un problema, pero... Vale, ganamos, eso está muy bien. Qué pena. Aquí. Vale. Esto es fuerte. Vamos a empezar por aquí. Mierda. No me disgusta aquí esta jugada. Vamos a hacerlo. No sé. Eh, y pollito a la parrilla. Muchas, muchas, muchas gracias por ese pedazo de. Creo que vendo esto y entro a esto y ya está Por ese pedazo de follow Bienvenidísimo, bienvenidísima No sé si de dar un aquí o aquí, es interesante todo ¿Cómo? Alias ah, Eh, me lo voy a comer, ¿no? Bueno, la vida ¿Dónde haréis taunt vosotros? Una buena idea Igual al final sí que debería jugar a bufo de tiendas no la sé. Me gusta más aquí, creo, más interesante diría. Vamos a ver qué tal. Me veo, me veo flojillo. Eh. Creo que esta compo no termina de funcionar. Ninguna de las dos es una compo que brille por ganar partidas, pero bueno. A ver si esto nos carrilea un poquito. ¡Hostia! ¡Qué pena! ¡Qué pena que me gana por el hechizo, ¿verdad? Buen trade ese. Mal trade ese. Muy, 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 muy mal trade ese. Como que me vas a quitar 15 vidas. ¡No, 15! ¡Qué buen trade ese! ¡Venga! ¡Hola! Casi pierdo 15 vidas por una tontada de golpe, tío. ¡Qué pena! Bueno, vamos a ver. Tenemos más de 15 vidas. Pero vamos, la partida va a cuesta abajo y... Pues está bajo y mal, la verdad. Y muy mal. Mi hermano me va a matar. Esta partida mi hermano me ha hecho perfectamente 20 daños, tío. Qué locura. Qué mala pata, tío. La partida que mejor va, me toca contra él. Todo el rato. Jopetas. Vale. Vamos a ver si sacáramos aquí algo útil. Porque mis diablillos, la verdad, que dan una pena que. Que es curiosa. Igual es vender esto o esto y entrar a eso. Supongo que sí. Joder, somos súper débiles, tío. Pero súper débiles. Al menos te puedes comer esto. Pero bueno. Ah, primera partida fea, pero no pasa nada, gente. Tenemos colchón. Espero que no sea topocho, pero puede serlo perfectamente. Perfectamente, es una partida muy mala, muy mala. Que yo no creo que sea de primeras tú la ves y dices, qué mala partida. No, no lo es, o sea, no sé. Creo que la idea era buena, que han entrado las cosas a tiempo, pero sin más, todo el mundo te está pasando por encima. Así que bueno, está bien. ¿Tú qué tal, final? ¿Cómo estás, tío? Vamos a ver qué tal. I your chance to be vale. Hyper fuerte. ¿eh? Qué buen trade. Qué mal trade. Qué mal trade otra vez que no me pases el Bram por Dios santo. Gracias. Joder. La de vida que me ha quitado mi hermano, qué pasada, me va a hundir la partida. Lo del matchmaking de este juego es que es para pa echar la puta, eh. O sea, no puede ser que me haya quitado. Me ha quitado 30 vidas, mi hermano. O sea, es una cosa súper heavy. El muerto me viene muy bien, eh. El muerto me viene muy joya, eh. El matchmaking en este juego, tío. Cosa más horrible. Venga, va. ¿Esto? No, no. Aquí hay ideas. Guau, wow, aquí hay súper buenas ideas. Supongo que hay que abandonar este plan ya, ¿verdad? Pero ¿y cómo lo haces? que te vas a comer? ¿Cómo lo jugaréis vosotros, chicos? Lo más importante es esto, ¿verdad? Si hay que buscar algo. Lo congelas. Porque si sale bien, vamos muy bien. Pero vamos, es poco probable, ¿no? Que sobrevivan. A ver, malo sería comerme los dos, ¿no? Malo sería. Venga, si salvamos el topocho ya salgo, ¿eh? No está mal. Parecía topocho esta partida, o sea que está perfecto. ¿Guardo esto? Con dudas. Igual ha incorrecto. Venga. ¿Cuánto está la tienda bufada? Más dos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo lleváis el día? ¿Algo así épico? ¿Qué pasa hoy épico? Bueno, hoy, hoy está la Taylor Swift en Madrid, este fin de final. La gente, a la gente le gusta hacer cosas, ¿verdad? O sea. Bueno, muy bien. La verdad que está muy bien. Bueno, yo he dicho que era poco probable. Al final, el, la probabilidad está para romperla, ya lo decía. Muy bien, y no se ha morir eso. La verdad que es magnífico esto. Madre mía. No se muere y encima te comes los dos que no hay que comerse, tío. Qué mala pata. Bueno. Pues nada. ¿Qué le vas a hacer? No sé qué es Rey Grim. Hey, Masi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, caballero? Una armadurita, pues, no vendría mal. buscar aquí contra bestias chichito eh? pero ya tarde ahora que hay que buscar cierre esto es muy bueno el moco mejor no Vale. Si no te mueres aquí, tienes una compo realmente interesante. Pero bueno, claro, hay que vivirla. Hay que sobrevivir. Tienes una partida realmente interesante, eh? Si no te mueres. Muy chula la partida. El tema es llegar con 13 de vida, ¿no? Hostia, vende y roll. Sí, ¿no? Que no comes. Sí, sí, toda la razón. Toda razón. Tampoco podía hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Lo han visto todos. ¿Tú qué tal, hermano? ¿Cómo lo llevas? La ganas, ¿no? O sea, va paseando la partida. Locura de los dragones, eh. O sea, una cosilla, después de unos días de parte ya, ¿no es como que los nerfeos han sido súper insuficientes? No sé qué pensáis. Pero los robots son una barbaridad y los dragones. siguen siendo una puta barbaridad. No lo sé, eh. O sea, claramente están nerfeados, ya no son tan, tan, tan dominantes. Yo el tema es que puede que me muera aquí, eh. Ahora las bestias son más jugables. Por ejemplo, los murlocs. Oh, fuck. Tiene que tocar el bestias. 50, no. Bueno, 0,1 de Letal. 0,1. A ver, no estamos tragando bien. Me atrevería a decir que estamos tragando muy mal. Me va a morir, ¿verdad? El 0,1 es una mentira. Una mentira de la sociedad. Igual no, ¿no? ¡Venga, esa es buena! Esa es buena, amigo. Esa es muy buena. ¡Burr! Lo vi negro, ¿eh? Pero bueno, me sirve, me sirve. Se murió. Pues menos mal, ¿eh? A mí esto, este tío con su doble Christopher. Hostia, pero no, hombre, no. Yo creo que el juego antes del parche sí que estaba ya en un momento complicado. Pero ahora no, no bueno, no sé. Hostia, mi hermano, que acaba de decir que no me mata... ¡Uuuh! ¡Sí! Puede ganarme, caballero, puede ganarme. ¡Uf! ¡Qué alivio, coño! Bueno, voy a jugar. Bueno, voy a esperar un poco. Vaya por Dios. Vale. Estoy vivo, muchachos. Aquí lo importante... Ah, bueno, pero puedo hacer todo. Hermoso. Hermoso, hermoso. Muy bien, esta armadura. Muy bien. Muy bien. Lo que antes era asquerosísimo, ahora solo es un poco menos asqueroso. Y encima hay que sumar las bestias. No te gano ni borracho. Me pegas 15. Oye, pero que, fuera de bromas, gente. ¿Qué cojones es que en 11 turnos me haya pegado 5 veces con mi hermano, tío? ¿Qué han sido 5 o 4 veces? Colega, la mitad de la partida nos estamos pegando. Esto de que el juego decida los emparejamientos y todo el rato nos enfrentemos en bucle, ¿qué cojones es, tío? ¿Opiniones? ¿Qué es esto, tío? A ver, pero el, yo creo que ahora mismo hay muy pocas razas injugables en el juego, ¿eh? No sé. Para mí la peor raza del juego. ¿Qué, qué, ¿Qué raza vosotros diréis que es imposible jugar? Yo como mucho te diría los no muertos. Como mucho. Como mucho. 80%. Hostia, qué bueno. Madre mía, cómo estoy trabajando esta partida, eh. Madre del señor. Pero bueno, creo que, creo que lo revivo. No me he fijado bien, eh. Creo que lo revivo, ¿no? Ojo, empate. No, empate no. Pero bueno, te pego poquito, ¿no? Vale, está joya. Los murlos son escabros. Yo algún murlo Jairo le he visto con el chorus y las cositas, pero bueno. Y, Avi, muchas Oye, gente, que estamos a nada de. Uy, oh, va, esto es bueno, Mejor que esto ya empieza a ser. ¿Cuánto queda de esto? Vale, muy bueno esto. Voy a rolear primero. Mi hermano tenía veneno, que no está mal, pero no. Vale, se acabó la pareja. Entra esto por encima. Segunda Dracari, un poco feo, ¿no? Mira, muy bueno. Muy muy bueno. Ay, no es tan bueno, no. Mierda. Bueno, pues que me lo mate. Que no creo que pase nada, eh, porque me lo mate, sinceramente, eh. Sinceramente, eh. Por si acaso voy a hacer así. Pero no creo que pase nada porque me lo mate. Sigue siendo mejor, yo creo. Coincido contigo, lo de antes es. Sí, sí, sí. O sea, yo creo, yo creo que los robots son exactamente igual. Los nerfeos a los robots son anecdóticos. O sea, de hecho, hay gente que tú le puedes preguntar ahora mismo qué nerfearon de los robots y no se acuerda por qué no. De los dragones se nota más en el estilo de juego. Es verdad que los dragones están peor. Los dragones, yo creo que es, definitivamente son mucho peores. Pero es que antes eran una barbaridad. Y luego también hay que hablar de que no está Ragni. O sea, que los elementales se han quedado un poco cojos. Porque creo que están pensados para tener un tier 4 bueno. Y les has quitado un tier 4 que era muy bueno. Que supuestamente lo está sustituyendo con el Ragnito. Pero claro, si el Ragnito no está, ¿qué pasa? Estoy ¿No? Para un sombrero, igualito que ¿Sabéis, no? Un poco a lo, que, a lo que voy. Estaría muy guapo que se muriese algo. 40%, pero bueno, no me muero nunca. A mí eso es lo que más me importa. Ya, esto cambia, ¿no? No. Hace un montón que no jugaba a demonios de, de, de pegar, ¿eh? O sea, de comer tienda, pero un montón, ¿eh? Buenas, LegaDema, ¿cómo estás? A ver, el, el, es que a los murlocks, gente, el nerfeo a... Bueno, top 4 para empezar. Yo contento, ¿eh? Muy contento, ¿eh? Mucho. Esto me saca del rango de... Creo que vale la pena. Por rotarlo. Contra Murlocs. Mira, pues esta partida hay un huevo de Murlocs. No me hace ninguna gracia que haya Murlocs, en verdad. Creo que se va esto y entra esto mejor, ¿verdad? Parece mejor idea. A ver, pierdes stats, pero a cambio ganas. Vamos a hacerlo así. Tiro esto. Ahí era. Bueno, no pasó nada. No hay jabatos ni elementales. O sea que no hay problema en hacer así. Así. Uf, qué bueno. Pero bueno. Que... A los murlocs, chicos, el nerfeo de esto. Mira que se, se hablaba de que igual luego se les había ido las manos con el buffo a, la, a las gafas, con las cosas. Pero es que el nerfeo de esto... Yo creo que es, fuera de bromas, de los nerfeos más relevantes que he visto nunca, eh. En la historia de DGs. Y es una tontería, ¿eh? Pero cambia tantísimo la forma de jugar los Murlocks esto en el 5. Pero tantísimo. Que es una tier, ¿eh? Y obviamente esto, ¿vale? Obviamente esto. Que el nerfeo de esto no solo se nota con Murlocs. sino que se nota mucho con toda la raza. O sea, el punto es que todas las razas que se aprovechaban de esto han bajado. Y las otras razas han subido. Razas como... Robots, como... Eh como los dragones, los dragones, lo, los de comienzo de combate y como me saldrá la palabra y si no me sale pues, pues no me sale con robots, dragones y bestias son tres razas que no se aprovechan de esto, claro, elementales barra demonios, murlocs se aprovechaban mucho de estos y están bastante nerfeadas, las demás están bufadas y no sé es curioso ¿eh? es curioso ¿eh? Sí, sí, yo también creo que el Murloc tiene que estar en el 5. Vale, vamos contra mi hermano. Esto es importantísimo. Va, dragones. También te digo, eh, top 3, hermano. Yo ya estoy contento, eh. La verdad que mi partida no parecía top 3 ni de putísima coña, eh. Uf, no sé qué hacer con esto. Ni con esto. Es que contra dragones me genera más dudas esto. Buenas Manoski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo lo, hace... cómo lo... Cómo lo haceríais vosotros? <laughs> es que el que es interesante. No sé qué tipo de dragones lleva. Ese es el punto. Está el 6 desde hace un rato. tratar a alguien. A ver... Todo el poder. ¡Qué pena! Nada, no, no. Creo que hay que hacerlo así. Con muchas dudas, eh, de la jugada. Muchas, muchas dudas. Pero bueno. Wow, qué dragones más curiosos, ¿no? Vale, no me muero nunca. Hostias. Vale. No me muero nunca, de verdad, no, no. Lo de nunca, nunca ha estado reñidísima la pelea. Pero bueno, empate perfecto. Hermano, mátalo, por Dios. Mátalo. Acaba con él. Acaba con él, por favor. No tenía que haber jugado eso, probablemente, por cierto. A ver, esto es barato. Esto es muy bueno. Vale, lo que puedo hacer así es guardarlo un poco. Y quitarle taunt tap A nada. Está bien. Pero bueno, que, que eso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, perdonadme que no os he leído mucho. Que estamos solo a tres personas de 5.500. No sé si es un número, no sé. La verdad es que no soy muy de hacer especiales ni movidas de, de streamer guay, ¿no? Pero... No sé, 5.500, ¿eh? Mucha gente, eso, ¿eh? Mucha, mucha gente, de verdad. Es un cuarto de la gente que, 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 que vive en mi pueblo, ¿eh? Barra ciudad. Es un cuarto de la gente, ¿eh? Es mucha gente. Ya. Bueno, oye, oye. Bueno, no sé. No importa. Pero bueno, que. Deciros, joder, estoy gilipollas del todo, del todo, del todo, Ay, imbécil del todo! ¿eh? Yo me acuerdo, no, no sé, yo a veces miro estos números y voy a Instagram, que lo tengo eh, a cu cuando me obliga a la gente. Oye, mire Instagram, lo abro en el ordenador, ¿vale? Me lo he instalado del móvil, así que lo tengo en el ordenador únicamente. Y digo, hostia, cinco 5.000 personas, son muchas personas. Pero claro, yo tengo una curiosidad, por ejemplo, porque yo veo gente con la que, con la que con la que iba al instituto y cosas así. Y te metes en su perfil de Instagram y tiene 5.000 seguidores y 5.000 seguidos. Y es como, ah, pues entonces igual no somos tantos Pero no sé. No sé, es, es una cosa rara. Anda ese lío hoy. Anda. Nah, pero ganamos siempre, parece. Que igual igual no es tanto. Supongo que la gente que es así social y esto llega a esos números más fácil. Pero bueno, que a mí me hace mucha ilusión. No creo que haya conocido a 5.000. Bueno, sí que habré conocido. ¿A cuánta, ¿Con cuántas personas creéis que habéis mantenido una conversación en vuestra vida? Pregunta seria esta. Hostia, el Lidoy. No me saques doble Lidoy, eh. Que me, 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 me matas la vida, eh. Vale. Juntamos los 5.000 y hacemos fiesta allí. <laughs> Sería que bien. Eh. Bueno, ya se lió gorda cuando vinimos aquí el, en Skaos en el San Jorge. Ah, con 700 Skaos. ¿Dónde podríamos dormir los 5.000, gente, eh? Bueno, duelo de hermanos para terminar, caballeros. La partida era muy fea. Se ha salvado bastante bien. Se ha salvado bastante, bastante bien. O sea que súper, muy bien esto, la verdad. Muy útil. Ah. In hell is forever, whether you like it or not. Have your chance to be your better now the me va a dar por el pelo. Uf, no es mala esa, ¿eh? ¿Cuánto queda? Dos, ¿vale? Lo hago para tener activo el grito y ya está. Tampoco le quiero dar más vueltas al asunto. Qué pena. Estoy poco, poco ágil, ¿eh? La verdad, que no he jugado la mejor partida de mi, de mi existencia. Qué bueno sería esto. Dos o tres. No mientas, Morillo, no mientas, no mientas. No, pero ¿con cuánta gente creéis que habéis hablado, de verdad, en vuestra vida? Cara a cara. Huh. ¿Le va a hacer así algún cambio? Yo sé que mi hermano es un tipo de honor, pero algún cambio le voy a hacer de última hora. Sé que es una persona de honor, pero algún cambio. No. Por si acaso me estás mirando ahora mismo y has hecho tú algún cambio, te hago yo algún cambio. Hostia, qué putada. Joder. Ah, no, 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 que me... No, 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 sí, ha sido una putada. Pero bueno, que no, 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 que no ha muerto. ¡Dale ahí! ¡Qué bueno! Sí, le tengo que ganar 430 veces. Le he ganado. Vale, y a ver cómo mierda Prendas el zap bueno, han la Hay Ah, be oh, mira Ya yeah. Me gustaría jugar esto No puedo Me gustaría jugar esto, no puedo Vale, bueno, no sé. En cuanto salga del rango de tunelador, se acabó mi partida, creo. No lo sé, yo tengo más stats definitivamente, pero él tiene mucho scam. No lo tiene difícil para salir del rango de tunelador, ¿no? Al 6. Vamos a ver qué tal. Me sigue matando estas cosas con el zap, pero tampoco le podía hacer nada, ¿no? Habría conocido más de 5.000. Hostia, más de 5.000. Hablar con más de 5.000. Ya, claro. Es que si te haces la cuenta, solo con haber hablado con cualquiera. Imagínate, tú en la ESO tienes cuatro clases. 24 personas de media. Hablas con todas, más o menos. Igual hola y adiós o igual cualquier cosa. Y son 100 personas. Bueno. Hombre, sí, sí. Yo creo que... Uf. La vecina cuenta. Si le pido salir. Sí, sí cuenta. Sí cuenta, sí. Sí, cuenta, tío. Estoy muy claro cómo va a funcionar esto. Vale. Qué pena. Ah, pero es que ha salido de rango ya, tío. Ahora ya dependemos un poquito de nuestra señorita La Golpes. Somos favoritos igual. Hombre, pero podrías. Joder. Y no han sido los mejores golpes de la historia, eh. Pero se gana. Aryo ah, yo escalo. Yo escalo mucho. Él no escala. Él tiene scam. <laughs> ¿Cuánto queda? Dos wow. Además que el turnador ya no está siendo tan relevante. No sé cómo hacerlo, tío. ¿Cómo hacerlo, tío? ¡Bomba especial para trabajo importante! ¿No te ha complacido? No sé. Ha quitado el zap. Lo tiene muy difícil porque no escala. Ha muerto siempre. Muy difícil su partida. Muy difícil su partida. Ha subido al 6 y no ha encontrado una compu escalado. Nosotros hemos escalado un huevo, chaval. ¡Qué barbaridad! GG's. Eh, 18 turnos de los cuales creo que 8 han sido contra mi hermano. <laughs> o sea, que obviamente un poco de trampa porque ha habido 4 peleas finales, pero perfectamente 8 peleas contra mi hermano. Por cierto, había buen elo en el lobby, eh, 90 puntos. Perfectamente 8 peleas contra mi hermano de 18, eh. Sin exagerar, ¿verdad? Porque hemos tenido 3 finales o 4 finales, más 4 de midgame. Hemos peleado 8 veces de 18, eh. 8 de 18 es, es un tema, eh. Madre mía, qué partida. Y aún no de escalado los demonios, eh. A ver, había Bonelo. ¿No? Estaba